El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Turbantes y extrañas. Vamos con las noticias turbantes y extrañas, damas y caballeros. Comenzando con, déjame ver, dice esta mujer en Cleveland. Dice, están tratando de identificar a una mujer que no la han arrestado todavía, están, y que tratando de identificar a una mujer que le sacó una pistola a un barbero. Ella, el barbero está recortando al hijo de ella de 7 años y por alguna razón parece que el tipo se estaba tardando mucho. Y tú sabes cómo es completamente normal cuando el barbero se tarda mucho, usted saca una pistola y lo amenaza. Claro, así es que se hace. So that's exactly what she did. Pero who does that? O sea, ¿cuándo, en qué momento piensa uno de que uno va a terminar bien su día y que no va a pasar nada cuando el barbero tarda demasiado en recortar al niño y usted lo amenaza con un arma de fuego? Mira, por ejemplo, yo he visto el barbero de Sonny Flow. No, él no tiene mucho cabello, pero el tipo se coge su tiempo. Media hora. ¿Qué tú le tienes que recortar a Sonny Flow? Sí, no tiene cabello el señor. No, pero él, yo le dije eso. Que ¿por qué me dura tanto? Que yo hasta yo solo duro 10 minutos y ya. Pero no, el tipo dura mucho conmigo porque le gusta que yo esté allí, porque hacemos coros, relajamos, y que le gusta mi compañía. Entonces, oye, eso es lo malo, con confianza con la gente a veces. Sí. Uno no puede exigir. No, lo cambié, ya lo cambié por eso. Sí. No. Con los niños hace lo mismo. Yo estoy del lado de la mujer esa, porque con los muchachos, los barberos cogen la llamada, cogen el teléfono, se ponen a ver Instagram y que te mandan una vaina ahí y se paran de hacer lo que está haciendo y se ponen a ver su Instagram y tú ahí parado. No, muchachos. El mío era que yo le conté que él paraba de recortarte para irse a darle un trago. Pues eso sí es bueno. O sea, él no quería tener la botella en la barbería para no emborracharse tan rápido. Entonces lo que hacía era que él estaba recortándote y como cada 10, 15 minutos el tipo paraba. O sea, no te avisaba ni nada. Está recortándote, de momento bajaba la silla esa, ponía su instrumento para el lado y salía sin decirte nada. ¿Qué? Y salía de la barbería. Ya tú sabes que él iba a darse su traguito a la esquina. ¿Y tú sentado en la silla? Sí, y tú sentado en la silla. O sea, que había que emborracharse para pelarte a ti. ¿Qué tú dices? No, él se emborrachaba para pasar el día, no era para pelarme a mí específicamente. Por eso, papi y yo siempre íbamos, el tipo abría la barbería creo que a las 8 de la mañana, nosotros ya estábamos ahí a las 7:30. Claro. Cosa de cogerlo antes del humo. Porque sí, el que se iba a recortar y que a las 10 de la mañana era sin oreja que iba a salir. Lo pelábamos hoy día, era. Era 3 pesos el recorte que íbamos a hacer. Yeah, we get the speedy special. Claro, exacto. Cuando yo era chiquito y vivía en Brooklyn. Yo pensé que se recortaba el Supercore. Y es el Supercore. Supercore que lo muerde. Cuando yo era chiquito y vivía en Brooklyn, había un viejito que me cortaba el pelo. Y este tipo parecía que tenía como 120 años y te cortaba el pelo y hablaba por teléfono. Se ponía a comer un sándwich de mortadela mientras que estaba cortando el pelo. Ay, te quedaba ese cabello brillosito después. Dura, Mike. Y era tan viejito que no podía levantar la little spray bottle with the water. No. Yo decía un día, y le dije a mi mamá, ¿y por qué no se llena la boca de agua y te escupe el agua? Porque no podía. Y dije, Te puede pegar la caja de dientes en la cabeza. Exacto. Perdón. That's funny. All right. Por otra parte, dice esta mujer en Louisville, Kentucky, Jenira Adams, fue arrestada porque secuestró a su marido por 3 días y lo torturó haciéndole cosquillas amarrado a una silla. Tres días lo tuvo. Supuestamente él es que un abusador. Pero entonces, yo no sé qué tipo de abusadores, porque no fue el golpe que ella le dio. Ya lo amarró una silla y por 3 días empezó a hacerle cosquillas. Pero Luis, dicen que es una tortura bien mala. Sí. Que te estén dando cosquillas. Sí. They killed people that way. En Japón o China. Killed people.
A coquillazo. A coquillazo. Es una tortura. Lo mata de la risa, sí. Yo pensé que matar a uno de las risas era con chistecito. Este debe ser un comediante malo. Venga, que yo lo voy a hacer reír a la mala. Venga, tiene coquilla ahí. Diablo, sí. Yo no sabía que en los orientales. Yo voy a buscar eso en Google. Alguien busque en Google, por favor. Death by, ¿cómo se llama? Tickling. You have it? It says if they laugh from being tickled, they can laugh themselves to death. Dice aquí. It is possible to die from tickling to death. Yeah. Bueno, eso es una conclusión que es fácil llegar, porque si uno no puede respirar bien por mucho rato, you die. Es igual que cuando te ponen la cara debajo de una gotera, que te están cayendo gotas. Yo me eché los gotas en los ojos ahorita. No, qué estúpido. Los chinos. Y que tiene los ojos colorados, pero cuidado, no te eche gota que te va a morir. No, señor, constantemente una gota. No, eso es para volverlo loco. Ok, go ahead. Dice que sí, que era tortura porque no deja marca y la víctima se podía recuperar rápido. Oh, it was torture, yeah, but they didn't kill him like no, that. No, era tortura. Aquí hay una noticia de una señora en North Carolina. I'm sorry, ¿qué tortura más rara? Tú no sabes si al final darle la gracia al tipo. Decirle, ya lo, qué maldita tortura, loco. Me estuviste riéndome 2 horas. Sí, pasé un rato agradable. Una noticia en North Carolina dice que una niña de 3 años, la mamá la mató by tickling her to death. So, oh, my God. 3-year-old girl dies after accidentally being tickled to death by her mother. Wow. Pero no habrá sido tortura. Maybe the girl just had some, you know. Se ahogó, exacto. Estaba riendo. Yeah, pobrecita. Esa está buena. Dice que en Roma lo que hacían, le ponían los pies de la gente en agua salada y venía un chivo y le lambía los pies para hacerlo. ¡Oh! ¡Hey! ¡Qué lindo! Tu sentencia es ser asesinado a lengüetazos de chivo, tío. Y tú dices, ¿cómo es eso? Y el chivo haciéndote cosquillas en los pies, qué funny. All right, la policía en Virginia está buscando a una persona que alegadamente se dedica a secuestrar gatos y después le afeita las piernas y la barriga. Yeah, this person kidnaps pussycats and then shaves them. No le han puesto nombre, yo le pondría The Brazilian Waxer. I don't know. Y que él secuestra gatos y los afeita. That's a description. No tiene nada que hacer. Muy original. All right, so también por otra parte, esta mujer en la Florida fue arrestada en cargos de prostitución. Luego de que ofreció hacerle un acto sexual a un agente encubierto a cambio de $25 y chicken McNuggets. So there you go. Dice Alex DeReno, de 22 años de edad, pues fue presa luego de que el agente encubierto le tendió una trampa y ella dijo, yeah, I'll do for $25 en chicken McNuggets. Yeah, no especifica cuánto ella pidió. I'll take you to heaven for chicken McNuggets. Wow. So, si tú le das 25 pesos y no le das el pollo, no hay negocio. No hay negocio, no. Claro. Que sea completo. Parte del negocio. I love chicken McNuggets too. Yeah. Probably, maybe I would sell myself for that. También, y esta abuela está demandando a IHOP. Según el reporte de lo que ocurrió, la señora fue con el esposo de ella y también fue con 2 nietos a comer a un IHOP. Esto fue en Jefferson County, Alabama. Mientras están comiendo, alegadamente la mujer empieza como que siente que no le baja el bocado. Y entonces, como que se ahogó. Cuando escupió, había un condón. La señora se había tragado un condón. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, santo! ¿Quién le diga que eso no va a traer? Dice ella. Dice ella que fue que eso estaba ahí en la comida y que eso le provocó a ella que empezara, you know, whatever, que se puso mala del estómago ayer entre todo el mundo y que casi se asfixia, and now she's suing. How do you miss a condom in your food? First of all, ¿cómo cae esa vaina ahí en IHOP? Porque no es como comida así, como arroz y cosas así, que tal vez se le cayó a alguien, pero son panqueques, son vainas grandes, como que... Yeah. Lo que dijo Sony ahorita de cómo es...
Que, eso, que le están echando mucho preservativo. Sí, también. Dando preservativo a la comida. Tú no encontrabas vaina rara en la comida. Una vez yo encontré una aguja doblada en un mulo de pollo. ¡Wow! ¿De verdad? Una aguja doblada. Grandota, porque parece que a los pollos lo inyectan con hormonas como para que crezcan rápido. Oye, digo yo. O capaz que a lo mejor fue, oye, a lo mejor le dejaron esa aguja dentro de una, yeah, de una cesárea que le hicieron para sacarle los huevos. ¡Está bonito! Okay. Fueron pollo tecato, yeah, papá. Un pollo que hace cuacuá. Es bilingüe. Tecato. ¿Tecato? No, pero el pollo. Ok, bien. Aldo, los pollos no hacen cuacuá. That's all I'm saying. Que no, no, no. Oye, él insiste, no, no. Él insiste que es cuacuá. Hey. Él no es cuacuá. No. Ok, hago el bebé. There you go. Hey. De cualquiera lo pisa. Ok, one more. Dice una self-described psychic. Aparentemente le robó más de $1,000,000 en cash, entre prendas y otras cosas de valor, a una docena de personas, prometiéndole protección en contra las fuerzas del mal. Ahora fue sentenciada a 8 años de prisión. That's right. Qué humilde la mujer, que nunca, ella miraba el futuro de otros, pero no miraba el de ella. Pudo haber prevenido caer presa, porque sí, cuando uno sabe que le van a meter preso, uno evita la situación. Pero anyway, she has to now repay $1,400,000. Yo no sé cómo funciona eso, porque si uno lo mete, ¿será que te quita las propiedades y eso, me imagino, right? Yeah, yeah, probably. Sí, porque dije, después que me metan preso, no, ahora tiene que pagar. ¡Oh, Dios, paga! ¡Ahora! ¡Yo estoy preso ya! ¿Paguen ustedes? Claro. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a meter preso mientras estoy preso? Anyway, dice, before her Thursday sentencing in Painesville, ella se disculpó ante el juez Vincent Culota. Uh-huh. Se llama el juez. Nah. Ay, ay, ay. Imagínate. Ahí me toqué, di que un juez. Vincent Culota. Señor juez, perdóneme, usted me va a meter preso. Pero qué maldito nombre más feo usted tiene. Su señoría. Ok, vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa de hoy, si es que hay. Tengo aquí a Pinelli. Sí. Hola. Hola. Cuéntame cuál es la noticia falsa de hoy. La del psíquico. Esa noticia es cierta. ¿Qué pasó? Gracias, gracias, Pinelli. Thank you. Ay, me voy con Junior. Hello, Junior. Buenos días, The Luis Jiménez Show. ¿Qué dice? Yeah. Junior, ¿cuál es la noticia falsa de hoy? No hay noticias falsas. Dice el hombre que no hay noticia falsa. ¡Ey, ey, sí hay una! Gracias, Junior. Thank you, Rosana. Dímelo. Rosana. Yes. Yeah. Hey. Cuéntame, ¿cuál es la noticia falsa de hoy? Sí, la del gato que lo secuestran para pintarlo. Esa noticia es cierta. Gracias, Rosanita. Bye, bendiciones. Bye, igual. Tengo a Sonia. Hello, Sonia. Hola, buenos días, Luis. Yeah. Buenos días, Sonia. Cuéntame cuál es la noticia. Gracias, mi corazón. Thank you. La de la mujer que encontró el condón en la comida en IHOP. Esa noticia es cierta. Yeah, Sonia. Sonia. Gracias. Sonia. Sí. Dime, ¡huepa! ¡Huepa! Oye, tiene el mismo tono de... Female version. Yeah. I love you, Sonia. Gracias. You too. Thank you. Bye. Bye. Bonito, ya, ya, bonito. Es lindo, habla Sonia, venga. Parece Chabelo. This is cute. Tengo aquí a René. Hello, René. La del barbero que le pusieron la pistola por no recortar al nene lento. Esa noticia es cierta. René. ¿Oíste? Completamente cierto.
Luis Menéndez. Diga, René. Yo vi que canté la parodia de los beneficios y el welfare, que tú me dijiste que me iba a mandar un regalito. Ah, ok, sí, pero no era next day el regalito, o sea, you know. Va llegando. Va llegando, sí, que no es next day el regalito, o sea, seguro llega esta semana, me imagino. 2 semanas. Pero tú no tienes mi dirección, no la anotaron. Pero no la anotaron, pero esa era la idea. Yo no. La cogí. ¿Tú la cogiste? ¿Cómo? Yo la cogí. Él me pidió el número telefónico, pero no me... Telefónico, yo tengo su información, se le va a mandar mi hermano. ¿Con el número de teléfono de tú tienes la dirección de él? Mira qué es lo que pasa. Se llama el señor, vamos a averiguar qué es lo que le vamos a mandar y se llama el señor. Todavía no se averigua qué es lo que le vamos a mandar. Pero Luis dijo que le íbamos a mandar. ¿Are we running a scam here? Luis dijo en el aire. Pero la película Split dijo que le iba a mandar la película. ¿Qué pasó? Le mandamos su película Split. ¿Pero tú tienes la dirección de él? Ahí tengo toda su información. Ningún, toda su información. ¿Qué información tú tienes? Tengo su número de teléfono. ¡Que no tienes, hablador! No, sí, el señor... Búscamelo. Let me see his number. It was a split decision of what we're sending him. Yeah, exactly. Yo fui muy específico. Que ese teléfono no aparece. ¿Lo damos en el aire, el número? ¿Qué? ¿Lo damos en el aire? No, di nada más en que termine en qué número. Los últimos dos números. Creo que 8478. Oye, te dije que los últimos dos números, que tú... Tú me dijiste 4 números. No, yo dije 2 números. 7-8. ¿Estás oyendo doble? 7-8, tengo yo. 7-8, su número termina en 7-8. No, ese no es. ¡Ah! Este es más falso que la noticia falsa. Ok, no te vayas, loco. Ay, Huevín, yo no quiero hacer promesa falsa. Cuando yo le digo a un oyente, te voy a mandar un regalo, we need to get that done. Eso es prioridad. Cuida tu trabajo. ¿Quién? Están votando gente, cuida tu trabajo. ¿Quién? Espérate, güey. Están votando gente de aquí. ¿A dónde? Digo yo, en la vida votan gente. Ah, ya. Me preocupé. Y en la vida hay muchos amores también. Yo dije, ya están votando gente aquí. Ok, we'll be right back. Prendelo, prendelo, gózalo, gózalo, de Luis Jiménez Show. Y ahora, señoras y señores, os presento al vendedor número uno, es Papo. ¿Qué es lo que trae Papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae Papo en la bolsa? ¿Y qué es lo que trae? ¡Saludos, amigos osos y amigosas que nos están escuchando por estas ondas radiales! ¡Les saluda Papo! ¡Sí, Papo, presidente! ¡Sí, hoy único empleado de Papo Manufacturing Distributing and Tracking Company para ofrecer los productos del mercado, lo que hay, lo que no hay, porque si no existe, yo me lo invento! Con los científicos de la NASA que tenemos secuestrados empleados en nuestros rascacielos de Nueva York. Efectivamente, es un basement muy sofisticado donde Papo crea todos los productos que le traemos a ustedes para venderle a través del 1-800 a través de su Papo. En inglés, 1-800-KIMISOMADAPAPO. Y en el internet tenemos el... ¡Y todos los tacaracatiqui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 ti
Hemos hablado con la gente de que fabrica el teléfono ese, ¿cómo se llama? El iPhone. Sí. Apple. Ajá, con Apple. Apple, esa gente. Hablamos con ellos. Y juntamos las tecnologías de ellos con la tecnología de Papo Manufacturing Distributing and Tracking Technologies. Y hemos creado el iPhone que usted puede parar en él. El iPhone Brado. ¿Qué? El iPhone Brado. Es el único iPhone que le sirve a usted para limpiarse los pies. Increíble, increíble la tecnología. Les recuerdo que están en especial nuestros artefactos, que también nos hemos asociado con la compañía de electrónica en Cuba, Kim Bombo Electronics. Ah, y para ofrecerle las dos computadoras cubanas. El iPad Pucho. El nuevo iPad, el iPad Pucho. Y el Kevo Laptop. La computadora cubana. El Kevo Laptop y el iPad Pucho. A través de Papo Manufacturing Distributing and Tracketing Company, señoras y señores. También les quiero ofrecer, esto es un invento nuevo. Esto no lo tiene más nadie. Apunten bien, porque lo que le va a decir ahora Papo, de Papo Manufacturing and Tracketing Company, es algo exclusivo. Papo le trae. Dame una vaina de esa de tensión, de redoble. Redoblate, muchacho. La última vez que le dije a Bocachula que me diera un redoble, le vi una cosa feísima. Parecía un plomero este desgraciado. Se redobló. Papo le trae los cargadores de celulares. Pero todo el mundo tiene cargadores de celulares. Claro. No, pero no como esto. Tú no has entendido. Son los cargadores de celulares de Papo. Son cuatro individuos que tenemos que te carga el celular. Tú me lo alquilas por las horas que tú quieras. Y ellos van contigo y te cargan el teléfono. Tienes tú una chilla, un amante, te llaman a las 3 de la mañana, la mujer tuya es posible que coja el teléfono, ¿eh? Sí. Pero no te quieres perder los mensajes y quieres saber quién te llamó. Pues tú le entregas el teléfono al cargador del celular que duerme contigo ahí mismo en la habitación con tu mujer. Y él con mucho gusto te carga el celular. También quiero decirle a las damas que tenemos un par de productos que son muy importantes. Es el brasier que viene, el sostén, que es para la defensa personal. El único sostén que le dice a la demás gente, be careful. Es el sostén, cuidado conmigo. El sostén, cuidado conmigo. A la mujer que no se deja abusar, claro que sí. Hay un producto... Ahora tú sabes que está la cosa de los productos naturales. Y estamos utilizando frutas y cosas que sean saludables. Hay una de las frutas esas que es famosísima ahora. ¿Cómo se llama esas? Pomegranes. Sí, claro, el granadillo. Exacto, ¿cómo es? Pomegranes se llama en inglés. Pomegranes. Bueno, pues Papo ha creado ahora inclusive hasta un cachú. Hasta un cachú. ¿Qué? Con pomegranes. Se llama... El cachú pomegranes. ¡Cachú pomegranes! Está disponible. Y próximamente, amigos latinos que me escuchan, nosotros, ¿qué? Diga. Chilete quiere saber que a qué sabe. ¿A qué sabe, sí? El quecho, ¿a qué sabe? Bueno. Un quecho que se llame quechú pomegranes. ¿Qué tú crees que sabe? Yo. A las granadas, tío. ¿Qué granadas tenéis? Bueno, señoras y señores, tengo tantos productos en el día de hoy. Amigo Bocachula, usted que tiene unas malditas nalgas tan descuadradas y tan grandes y como desorganizadas, usted debería comprarme este nuevo producto. Y todos ustedes que tienen el trasero demasiado grande, es la nueva soda para rebajar el trasero. Se llama Coca-Cola. ¡Coca-Cola! Exclusiva de Papo Manufacturing Distributing Company. Señoras y señores, tengo un par de productos. El producto del verano, señoras y señores. El producto del verano, un invento nuevo. Dame otra vez redoble de eso. Es
la cuna para bebé. Pero eso está inventado ya, señor. ¿Qué copió? Se llama plagio. ¿No está qué? Plagio. Saludo con mucho a plagio que está escuchando ahora mismo. Escúchame bien. Plagio fue el que inventó. Una cuna para bebé, ya eso existe. Claro. Todo el mundo, o sea, el que tiene bebé tenía su cuna para bebé. Claro. No, pero no como este. Este es una cuna para beber. O sea, usted agarra esta cuna, la llena de hielo en un barbecue, le pone toda su cerveza favorita. Y si al final del día queda muy borracho ahí mismo, lo acuestan a dormir. La cuna para bebé es una cuna grandísima que le cabe más cerveza que una neverita. Y atención amigos latinos, antes de irme quiero anunciarle que estoy en el proceso de la creación de una línea de sillas que son en honor a los lugares donde vivimos los latinos aquí en Nueva York. Efectivamente, por ejemplo, usted le gustaría janguear, usted le gusta janguear en el barrio, en el área del barrio, le gusta sentarse frente al cuchifrito allá, el asiento 16. Ah, pues yo le vendo el asiento 16. ¿Usted le gusta ir a capiar droga y a meterse droga para allá, para Harlem? El asiento 25. ¿Le gusta janguear con sus padres en el Alto Manhattan? El asiento 81 y Broadway. Todos estos productos están disponibles a través del 1-800. Dame eso, papo. ¿Cuál es otro aquí, mi sopa de papo? Y en el internet, el tacarquetiqui, tacarquetiqui, tacarquetiqui.com y tacarquetiqui, tacarquetiqui, tacarquetiqui.net, tacarquetiqui, tacarquetiqui, tacarquetiqui.org. Y todos los tacarraquetiqui que son míos, me voy. ¿Qué es lo que trajo papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que trajo papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¡Me voy al trabajo! En breve regresamos con el show de Luis Jiménez. En breve regresamos con el show de Luis Jiménez. En breve regresamos con el show de Luis Jiménez. Si cambias de emisora, te aseguro tú te mueres. En breve regresamos con el show de Luis Jiménez. En breve regresamos con el show de Luis Jiménez. En breve regresamos con el show de Luis Jiménez. Si cambias de emisora, te aseguro tú te mueres. El que se manda le abre un hoyo, le paiva. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.